Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos unos muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Hoy estamos tocando el tema de nutrición. Hoy es mi día, el espacio de Bruno, en el cual vamos a estar conversando sobre lo que conocemos como alimentación. Y específicamente hoy vamos a estar conversando de la relación entre la calidad del desayuno. Obviamente vamos a enfocarlo a los niños y el rendimiento que van a tener en la escuela. Para eso tenemos una gran invitada, pero primero vamos a ver la nota que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El desayuno podría definirse como la primera comida del día, junto con la comida y la cena. El desayuno es también una buena fuente de energía y nutrientes. De hecho, está comprobado que sin el desayuno, la alimentación difícilmente puede ser nutricional correcta. El desayuno podría definirse como la primera comida del día, junto con la comida y la cena. El desayuno es también una fuente de energía y nutrientes. De hecho, está comprobado que sin el desayuno, la alimentación difícilmente puede ser nutricionalmente correcta. Los nuevos estilos de vida y la sensación de falta de tiempo han dado lugar a los cambios de modelo tradicional de distribución de las comidas y han afectado sobre todo el ámbito del desayuno, con una tendencia a realizar desayunos cada vez más ligeros e incluso omitirlos. Este problema se agrava si se tiene en cuenta la también continua tendencia a aligerar las cenas, dado lugar a una distribución horaria de las comidas, con repercusiones negativas en el estado nutricional y en la salud. Y bueno, yo creo que ya vimos la nota y les hemos preparado en tan simple video lo que vamos a conversar hoy. Así que ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada. Ella es la licenciada, es especialista en nutrición, dietética y estética. Ella es Danesha Nicole Llanes Menéndez. Es graduada aquí en esta casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha participado en congresos de farmacología, en congresos de nutrición clínica, de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo y mucho más que vamos a ir mencionando a raíz que desarrollemos nuestro tema el día de hoy. Danesha, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti por la invitación, es un placer volver a casa. Eso es bueno, estar en casa, estar en la Católica, siempre nos va a traer grandes recuerdos de esa época de la universidad, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Pero bueno, mira, empecemos a abrir un poco el espacio al tema de hoy. Es importante recordarle a todas las personas porque si tienes alguna pregunta de lo que vamos a ir conversando, nos puedes llamar al 222-1618. 222-1618. Recuerda que si estás fuera de la provincia del Guayas, debes anteponer el 04. Ahora, nuestro tema de hoy es la influencia o la relación del desayuno con el rendimiento escolar en los niños. Exactamente. Danesha, ¿qué podemos empezar a hablar de ello? ¿Por qué es importante en los niños, en los adolescentes, el desayuno, un buen desayuno, una buena calidad del mismo? ¿Por qué es importante? Porque la calidad del desayuno con el rendimiento escolar está relacionado directamente cómo el niño va a rendir, ¿no? Si existe un déficit del desayuno, el niño se va a sentir con cansancio, distracción o decaimiento. Entonces, pero hay que tener en cuenta que también una de las cosas que influye también es la parte psicológica, correcto, el entorno familiar. Entonces hay que trabajar de las dos partes. Correcto. Mira que ahí tenemos ya dos puntos de partida para el tema de hoy. La importancia de cómo se va a sentir el niño en la escuela y la influencia, en este caso, familiar, psicológica, para que va a tener para el niño, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué tan difícil? Porque muchas veces hemos escuchado en consultas los padres que nos dicen, pero es que el tiempo para hacerle un desayuno, es que ¿cómo lo puedo preparar? Porque ellos deben entender que deben darse ese pequeño tiempo o despertarse unos minutos antes para darle un buen desayuno a los niños. O sea, ¿qué importancia tiene? Bueno,
a base de mi experiencia, que yo veo a mis pacientes que son niños, y que, lo que converso con los papitos en este caso es que, bueno, hay que poner la parte de la conciencia y decir, bueno, o me levanto más temprano y le realizo un desayuno saludable a mi hijo, o vienen las repercusiones. Correcto. ¿Ya? Yo trabajo con intolerancias alimentarias. Perfecto. Y uno de estos puntos que causa es la mala alimentación. Entonces, correcto, desde pequeños tienen una mala alimentación y vienen los problemas intestinales. Ahora, perdón que te interrumpa, hablando del tema de intolerancias, muchas veces hacemos un examen y ese examen nos da a que la persona tiene una sensibilidad, una molestia, no lo tolera, los padres ya lo conocen, pero se olvidan que detrás de, me invento, el procesado, hay ciertos componentes que todavía lo siguen presentando, ¿no? ¿Qué le podemos decir para salirnos un pequeño, hacer un paréntesis a la materia como el tal de la influencia del desayuno, pero para que ellos entiendan ese esquema de qué más deben revisar? Porque no es solo, no puedo darle el cartón de leche y no puedo darle el queso. O sea, ¿qué otras cosas? Se le da en consulta una educación nutricional, que es básico, y ahí yo le explico a mis pacientes. Bueno, yo soy enemiga de los ultraprocesados. Correcto. Obviamente que por factor tiempo hay unos que se puede adaptar a la alimentación, pero por ejemplo siempre trabajar o alimentarse con alimentos de materia prima. Perfecto. Ya que más adelante en su estado natural. Exactamente. Perfecto. Yo sé que nos toma tiempo, pero o tenemos esa opción o nos sigue perjudicando en la salud. Correcto. Uh-huh. Ahora que tú mencionas eso, a todas las personas que están en sintonía con nosotros pueden hacernos también sus preguntas a través de nuestras redes sociales, envía Mejor TV en todas las redes sociales. Por otra parte, hablando del tema del desayuno y el darse el tiempo de para prepararlo, darle una buena opción, más adelante a esas personas que están ahora viéndonos, vamos a darle opciones. Tenemos platos listos que los vamos a explicar en tan solo 5 minutos. Es decir, 5 minutos más nos va a tomar la cocina y en 10 minutos le podemos tener un desayuno óptimo, saludable y que va a potenciar el rendimiento de sus hijos en la escuela. Ahora, Danella, cuéntame un poco, ¿qué de cierto hay de que los niños, porque escuchamos mucho también en las consultas, ¿no? En un niño que no, volvámonos ahora ya a la materia en niños generales, ¿es importante los lácteos? Ya, dependiendo porque nos aporta obviamente al calcio, nos ayuda. Pero, por ejemplo, se puede reemplazar también. Correcto. Hay sustitutos del calcio. Entonces, en vegetales, saber tener o saber distribuir la alimentación. Correcto. ¿Ya? Todo es de reemplazar. No solo basarnos en que los lácteos son buenos para los niños. Correcto. Buscar reemplazos. Una buena profesional va a indicar hasta cuánto es lo que el niño necesita, pero buscando reemplazos si necesariamente sea la leche directamente. Correcto, o sea, esas pequeñas alternativas que te van a aportar los mismos nutrientes. Exactamente. Pero, y que nos van a dar efectivamente el mismo resultado y tal vez mejor, porque ahora bien es cierto, en todos los estudios cada vez encontramos más antibióticos en los lácteos, o sea, ya es un tema delicado y muchos padres te llegan a la consulta y te dicen, pero es que no les voy a quitar la leche porque la leche... Porque no tienen opciones, porque se basan en que la leche es primordial, porque es una cultura, así hemos ido creciendo. Correcto, de la abuelita. Exactamente, igual que las sopas, que sin sopa no se alimentan, o sea, es erróneamente. Correcto, ese es un concepto que lamentablemente el día de hoy todavía se mantiene, pero que para eso estamos nosotros. Claro, ¿no? Es que cuesta dejarlo, porque cuando somos adultos cuesta educar el paladar. Correcto. Entonces, pero tenemos la oportunidad de educar a nuestros niños. Correcto. Y ahora que tú mencionabas el tema de los padres, se me vino algo a la mente. Es que muchas veces también el padre te dice, pero es que yo no lo como, entonces no lo compro. Entonces, si yo voy a comprar, me voy a inventar una bebida de almendras, porque yo no la voy a tomar y para darle un día al niño, entonces mejor no lo compro. ¿Hay alguna otra opción o hay algo que debe entender el padre sobre las alternativas que encontramos, por ejemplo, o el mismo al momento de hacerlo en casa, ya que como tú me mencionas, no soy mucho de los procesados? Claro, o sea, hay alternativas, hay bebidas vegetales. Correcto. Ya, mal llamada leche. Correcto. Y hay opciones, bebida vegetal de nuez, bebida vegetal de amaranto, de almendra, de garbanzo, ahora, de quinoa. Entonces, hay que buscar opciones y el tipo de preparación. Obviamente la de quinoa puede tener menos tiempo de preparación. Correcto. Pero buscar, y los papitos que tienen como que lo que me estás diciendo, no, es que no voy a gastar o no tengo tiempo. Por esa tiempo. Cultura, ¿o no? Exactamente. Enfocándolo a la cultura, no me gusta. Pero deben tener, como dije anteriormente,
hacerse esa pregunta de decir, o sea, o mi hijo se alimenta bien, o sigo gastando medicamentos en médicos y mi hijo no va a mejorar. Correcto, o sea, entonces, es parte fundamental que el padre entienda y empecemos a cambiar. Y ver la mejoría, ver el antes y después cuando ya comience a cambiar el estilo de vida. ¿Y por qué no desde pequeño? Correcto, que es la parte más importante. Exactamente. Entonces, si ya lo educamos ahí chiquito. Es la base. Y la salud indudablemente está en nuestro plato. Exactamente. Ahora, tú mencionabas algo también sobre el tiempo de cocina, que lo hemos venido mencionando así rapidito. ¿Cuánto tiempo? Yo dije algo de 10 minutos para decirlo al azar, pero ¿cuánto tiempo, Danella, nos puede tomar el tema de hacer un desayuno en una cocina? Como el más elaborado, o sea, para que los padres ya se hagan un tiempo que nos va a tomar el desayuno. Por ejemplo, estamos acostumbrados al cafecito con pan. Correcto. Ya, para eliminar este tipo de desayuno que nos perjudica con el tiempo, ¿cuál es el cambio que debemos hacer para no quedarnos mucho tiempo cocina en las mañanas? Correcto. Prepararlo en la noche. Por ejemplo, una tortillita de yuca en la mañana o un bolón saludable, se lo deja preparado en la noche y en la mañana, bueno, terminamos con el resto en un tiempo. ¿Y a la mañana lo frío? No, al horno. Bueno, eso y mucho más vamos a seguir conversando, pero es hora de irnos a un corte, así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Regresado ya desde nuestro corte y vamos a seguir más con nuestro programa de hoy. El día de hoy, para aquellas personas que recién están en sintonía con nosotros, estamos conversando con Danella Yanes, ella es nutricionista, sobre la relación del desayuno y el rendimiento escolar de nuestros hijos, de tu primo, de tu hermano, de todos. Pero aquí estamos para explicarles cómo mejorarlo y cuál es la importancia de un buen desayuno, sobre todo equilibrado y la calidad del mismo. Ahora, nos quedamos conversando un poco del tiempo de cocción, ¿no? ¿Verdad, Danella? Hablamos en el bloque pasado sobre la importancia cómo agilitar el tiempo dejándolo cocinado un día anterior. Tú ponías el ejemplo de una tortillita de verde o maduro o una tortillita de yuca que ya quedaba hecha. Y yo me quedé preguntándote, ¿es importante al día siguiente cómo la preparo? ¿Ya la frío, la caliento? La dejo preparada. Muy bien. Luego en una sartén la puedo calentar con un poquito de aceite. O si no, en el microondas. Perfecto. Ya, luego ya realizado, se le pone un poquito de queso rallado y la porción de fruta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya dejas en teoría la masa cocinada. Exactamente, por factor tiempo. O sea, no hay excusa cuando en serio se quiere, o sea, cuando uno quiere tener un estilo de vida saludable. Entonces, ya empezamos a derribar ciertos mitos porque vamos a estar conversando sobre ellos ahora mismo y la importancia, obviamente, es irlos aclarando. Ahora, tenemos nuestro primer mito del día de hoy, Danella. ¿Los niños que desayunan correctamente tienen en general un mejor estado de salud que los que no lo hacen? Indudablemente, incluso los estudios certifican, ¿no? Los niños que tienen un buen desayuno tienen un mejor rendimiento en la parte cognitiva, resolver problemas, interactúan. A diferencia de los niños que no lo hacen. Correcto. También hay que ver bien el tema de que llaman desayuno a un arroz calentado con el vaso de cola, el café. Entonces, correcto, hay que diferenciar el tipo de componentes que tiene el desayuno. O sea, hay que empezar a educarnos sobre qué realmente debe tener un desayuno. Sí, porque hay papitos en consulta que dicen, pero mi hijo desayuna. ¿Pero correcto, qué desayuna? El arroz calentado con embutidos. Correcto. Entonces, exceso de grasa, el niño se va a sentir decaído. Entonces, todas esas cositas debemos analizar. Ok, perfecto. ¿Mm? Mira qué importancia tiene también irlos educando a los padres. Porque el factor importante aquí, o el más importante de todos, es educar al padre. Padre, madre, abuelo, quien lo cuide, ¿no? ¿Verdad? Quien está el cuidado. Inclusive, me imagino que muchas veces te ha tocado
padres que te dicen, ¿puedo traer a la chica que se encargue de la cocina en casa? Porque ella es la que realmente les hace la comida. Sí. Entonces, yo le puedo decir, pero ya no me va a entender, entonces mejor explíquelo usted. Qué importante es eso, sí, ¿no? Incluso sin ningún problema yo le doy mi número a la señora que cocina en casa. Para irla guiando. Exactamente, porque yo me preocupo demasiado por mis pacientes. Entonces, por mí no hay problema y nos estamos en contacto para ver cómo son las preparaciones. Qué bien, mira. Ahora, nos vamos al siguiente mito. ¿Los niños deben comer 3 veces al día para tener un mejor rendimiento académico? Los niños, en general, los adultos. Correcto. Simplemente es cuestión de saber educar, porque recordemos que hoy en día las escuelas tienen un horario extenso, ¿ya? Hay chicos que salen a las 4 de la tarde, sí. Entonces tienen un desgaste. Desde chiquititos ya. Exactamente. Tienen un desgaste mental y físicamente. Correcto. Entonces tienen que saber distribuir 5 comidas al día, el desayuno, media mañana, que es el lunch, el almuerzo, media tarde y la merienda, pero siempre buscar las opciones saludables. Correcto. Uh-huh. ¿Y cómo haríamos en el caso, suponiendo que queremos brindarle una alimentación muy saludable, apartándonos ya un poquito del desayuno? Aquellos niños que les toca almorzar fuera de casa en uh-huh. el colegio, por ejemplo, ¿qué se haría ahí? ¿Llevarles, enviarles ya el almuerzo? ¿O si hay la disponibilidad del almuerzo en colegio, igual consumirlo? Claro, hay opciones ahora que son las dietas a domicilio saludables. También, correcto. Que pacientes sí las adquieren para mejorar la salud. Y en los colegios se está implementando, aún falta. Correcto. Porque en los colegios, como más por la parte económica, hay exceso de carbohidratos. Entonces, perfecto, yo creo que sí se debería implementar una educación nutricional en los colegios para cambiar el tipo de alimentación que se les está brindando a los niños. Ahí estás viendo un nuevo proyecto, uh-huh. Danella. ¿Debes evitar los carbohidratos en el desayuno? Dependiendo, porque existen los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. O sea, eso también hay que aclararles en la consulta, exacto. ¿No, verdad? Porque, bueno, tú ves que el niño tal vez tiene que bajar unas cuantas libras uh-huh. y el padre te dice, entonces no le voy a dar pan. Ya, exacto. Perfecto, no le des pan, erróneo, pero no le quites el carbohidrato. Uh-huh. ¿Qué otras opciones le podríamos dar de carbohidratos? Por ejemplo, como indiqué anteriormente, una tortillita de yuca, de papa, el bolón, evitar los carbohidratos simples, me refiero a refinados, azúcares. Correcto. Tenemos bebidas con exceso de azúcar. Entonces, todas esas cuestiones ir indicando en consulta para que no se asusten, porque escuchan la palabra carbohidrato y es como que no, incluso las frutas. Correcto. Entonces, o sea, ya desde tan chiquitos quieren llevarlos a ideas o conceptos de no comas carbohidrato porque eso te hace daño, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, uh-huh. esa parte es importante también. Súper, es fundamental. Perfecto. Uh-huh. Ahora, el siguiente mito que vamos a derribar o a comprobar es, ¿existe un impacto positivo de una ingesta adecuada de desayuno referente al rendimiento? Sí, anteriormente indiqué que existen ya estudios, correcto. Ya, donde en los cuadros estadísticos, los niños que tienen un buen desayuno rinden de una mejor manera. Correcto. Ya, o sea, estamos diciendo que las notas van a ser mejor, que la capacidad sí. de captar la información. Sí, porque van con esa energía. Okay, ya, porque perfecto. Si un niño no desayuna, o sea, en casos, ¿no? Porque hay mamitas que dicen, pero mi hijo no desayuna. Claro, hay algunos pocos casos, pero son buenos alumnos o correcto. Entran o están dentro de lo normal, pero ¿cuál es el problema? Las repercusiones. Correcto. Ya. O sea, siempre hay que pensar a largo plazo. Exactamente. Entonces ahí viene, pero ¿por qué si antes él sí rendía y ahora no? Bueno, hay que hacer un retroceso, preguntarse el por qué y ver. Y analizar. Exactamente. Correcto. Sí, porque muchas veces, como tú dices, no son pocos, tal vez los que no desayunan y tienen buenas notas, pero también son muchos los que llegan y nos dicen, no, es que yo salgo sin desayunar. Uh-huh. Y ya desayuno apenas llego yo al colegio. Claro, pero comen el lunch. Claro, y si el lunch correcto. Está distribuido de una buena manera, con correcto. Los macro y micronutrientes necesarios, o sea, igual lo va a ayudar. Exactamente. Perfecto, eso es bueno que vayamos captando uh-huh. o nos vayan captando. Ahora sí, tenemos nuestra primera llamada del día. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos estás llamando? Buenos días, le estamos llamando aquí desde Guayaquil, felicitándole del programa que es un éxito. Son dos preguntas que quiero hacerle a la doctora. Mire, yo como es, me encanta, yo sé consumir y pregunté en el mismo programa también, algún rato dijo que estaba bien, sino que quiero saber la cantidad. Estoy tomando café, granulado, le licúo con cucharitas de ajonjolí, apenitas leche, porque yo no soy tan apegada a la leche, apenitas a leche como que le dé un saborcito y agua y un poquito de azúcar. Yo quiero saber la cantidad de ajonjolí y cuántas veces a la semana puedo tomar porque es riquísima y dicen que es bueno. Entonces, la otra pregunta es,
que por situación de emergencias uno a veces no puede cocinar en la casa y viene rápido y dice, pero a mí no me gusta comer en la calle. Se me vino la idea de cómo hay un atún que viene envasado en frasquito de vidrio, que es riquísimo, que viene con ajito, con ají, así. Pero, y eso le destapo, le pongo arrocito integral y le sé poner unas cuantas pepitas de avellana que me salió exquisito como tostado, rico. Está bien la combinación y cuántas veces se puede comer así, nada más. Y muchísimas gracias y felicitándole por el programa. Ahora, dos preguntas, no se me vaya. Se nos fue. Sí. No, aquí está, ya. ¿Cuál es su nombre, por favor? Yo me llamo Cecilia. Cecilia. Yo sí participo en otras ocasiones. Cecilia, cuénteme algo. ¿Qué tipo de leche es la que consume? Dicen que es la de lactosada, pero le pongo poquito. Azúcar granulada, café y ajonjolí. Primera pregunta. Ajonjolí, granito tostadito le pongo. Pero quiero ver, yo me sé poner hasta 5 cucharaditas. Perfecto. No sé cuánto para que me dé un saborcito. Eso del licuo es exquisito. Y usted póngale en vez de ajonjolí, no es riquísimo, pero es carito. Pues Entonces, quiero saber del ajonjolí cuántas veces a la semana puedo comer y qué cantidad de cucharitas. Y de la cuestión del pescadito con la avellana, que la avellana es cara, pero de repente cuando hay eso uno come mejor un plato pequeñito, rico, rápido, mucho mejor que ponerse banquetes de tantos platos. Claro que sí. Cecilia. Muchísimas gracias. Sí, ahora te contestamos las preguntas. Creo que nos va a traer a probar ese arroz integral con atún y avellanas. Uh-huh. A ver, Danella, ¿qué le podemos mencionar sobre el desayuno y sobre la pregunta del almuerzo del atún? Yo creo que era más por la vía del frasco de vidrio, tal vez. Claro, era la pregunta. Pero debemos recordar que también el exceso de sodio contiene líquidos. Correcto. Entonces, al menos yo mando atún una o dos veces a la semana. Correcto, la como para facilitar también las cosas. Exactamente, porque sé el tiempo que uno se toma en cocina. Correcto. Y respecto al desayuno, café no es recomendable tomarlo muy seguido, porque sí altera de una u otra forma el esfínter, entonces altera la parte intestinal, ¿sí? Y le recomiendo más bien el cambio de preparación en el café. Por ejemplo, si lo desea tomar, pero con bebida vegetal de almendra, de nuez o de amaranto, y endulzarlo con dátiles. Okay. Y una cucharadita de ajonjolí está suficiente. Suficiente con una cucharadita de ajonjolí. Endulzarlo con dátiles. Con dátiles porque da otro sabor y aparte es un endulzante natural. Y evitamos el azúcar de mesa que nos perjudica. Y con la bebida también llamada leche de nueces, ¿no? Bebida vegetal. Bebida vegetal de nueces, que va a ser lo mismo que usted nos decía. Exactamente. ¿Puede cambiarle esa manera, Cecilia? Es importante, como hemos venido mencionando en el programa, y que es una característica de nutrición, ¿no verdad? Insistir en el cambio de hábitos en el paciente, que no es fácil. Muchas veces el paciente ya lo está cambiando y de la nada llega a la consulta y te dices, pero ya no aguanté 3 días y me tocó volverme invento a lo refinado. Eso depende mucho del tipo de profesional que uno acude. Correcto, exactamente. Porque uno debe mandar comida variada, asequible, para que no, típica, así es. Entonces para que el paciente no se rinda, porque si se manda lechuga con tomate, el paciente lo va a dejar y no va a acudir más a consulta. Exactamente, entonces uno debe como profesional saber trabajar con el tipo de paciente. Correcto, mira qué importante es eso. Ahora, bueno, yo creo que contestamos el mito de Cecilia y sé que van a venir más llamadas, ahí está, ¿ves? Ahí nuestra segunda llamada, Danella, bienvenidos, ¿con quién tenemos el gusto? Ya, buenos días. Felicitando por un programa muy instructivo. Quería hacer una pregunta respecto a que, por ejemplo, a mí por circunstancias de, ¿cómo le voy a decir? Hay ensaladas que no puedo masticar debidamente y me veo obligada a licuarlas. Okay. ¿Cuántos años tiene usted? Yo no sé qué. Sí es verdad que las cosas licuadas no tienen el mismo efecto alimenticio que las cosas comiéndolas así. O sea, tengo un problema severo de gastritis, entonces me recomendaron que como no puedo masticar bien por cuestión de presencia de prótesis, entonces tengo que necesariamente licuarlas. Okay. Entonces, realmente yo ya estoy consumiendo así, y si eso influye para que no pueda asimilar debidamente las vitaminas y minerales que tienen. Quisiera una asesoría respecto a eso. Gracias. Correcto. Cuéntenos, ¿de dónde nos está llamando? De Loja.
Muy bien, muchas gracias por llamarnos de Loja. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia, muy bien, ya vamos a contestar tu pregunta y muchas gracias por llamarnos, pero no te despegues porque nos vamos a ir a un corte. Al regresar tenemos tu respuesta y mucho más sobre nutrición en los niños, en los adolescentes y el rendimiento escolar. Vamos a ver platos preparados, así que no se despeguen con más de Vida Mejor. Ya volvemos. Bueno, hemos regresado ya a otro bloque y creo que por ahí se fue viendo que ya tenemos una mesa preparada. Así que prepárense a todas las personas que nos están viendo y tienen preguntas sobre lo que estamos conversando el día de hoy, el desayuno y la relación con el rendimiento escolar de nuestros hijos. Así que estábamos contestando, tuvimos una llamada en el bloque pasado de una señora de Loja que nos refería que si es mejor licuar en el caso de ella que tiene prótesis dentales, Y porque no pueden masticar bien, ¿no? ¿Verdad, Danesha? Claro. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Bueno, en este caso, obviamente, existe un diagnóstico. Entonces, por ahora, es la única opción que queda. Pero sí es importante indicarle que cuando se licúa los vegetales, sí pierden una cantidad de fibra. Pero los necesita de igual manera consumirlos. Ok, qué importante es eso. Ahora, al perder la fibra, tal vez también se va a quedar con un poco de hambre, la digestión puede alterarse un poquito. Exactamente, pero ahí es cuando hay que incrementar la ingesta, saber distribuir en el horario para que ella no sienta ansiedad y más que nada para que no exista un déficit alimentario. Correcto, entonces yo pensaría que ahí podemos ir explicándole o también ayudándola con ideas del tipo, por ejemplo, entonces que consuma más carbohidratos complejos, carbohidratos con integrales para mantener un poco la fibra desde otras perspectivas. Y que tenga saciedad, ¿no? ¿Verdad? Ok, qué bueno, hemos explicado ya una gran parte de la respuesta a nuestra querida televidente desde Loja. Muchas gracias por llamarnos, por cierto. Pero también nos pueden hacer sus preguntas en nuestras redes sociales, en Vida Mejor TV. Pero llegó el momento de conversar. Todas las mamás que están en casa, acá, aquella persona que ahorita está ahí, dejó la televisión prendida pero está limpiándola, nos está escuchando. Y en este momento vamos a empezar a darle opciones de desayunos para nuestros hijos, que es la parte más importante. Porque sí, muchas veces dicen, ve el programa, escucho de nutrición, pero ¿qué preparo? O sea, porque me dan las ideas, pero ¿cómo lo hago? Aquí está, llegó el momento de explicarles. Para eso la tenemos a Danesha, que nos ha traído grandes ideas y nos va a ir detallando. Ok, ¿qué tenemos como opciones? Ok, cuéntame. Como opciones que podemos realizar con facilidad y de tiempo, les traje un bolón de verde cocinado, se lo deja preparando en la noche. En la mañana se lo pone en el sartén, se lo calienta un poco y se le raya un quesito para que le dé otro tipo de sabor, ¿no? Lo podemos complementar con 5 huevitos de codorniz por la proteína. 5 huevitos de codorniz equivale a un huevo de gallina. 5 huevitos de codorniz equivalen a uno de gallina. Huevo de gallina. Cantidad de proteína, cantidad, o sea, ok, el niño, y tal vez va a ser, como va a ser más cantidad para el niño, tal vez le va a gustar un poco más, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, también podemos preparar una chocolatada saludable. ¿A qué me refiero saludable? Lo hacemos con bebida vegetal de almendras o de nuez. O podemos utilizar de amaranto. Ok, perfecto. Ya, y le ponemos cacao orgánico
endulzamos con dátiles, que es el endulzante natural. Natural, exactamente. Para evitar el azúcar de mesa. Y ahí, ¿sí? Ahí les diste durísimo mucho porque otras te dicen, pero yo quiero la stevia, ¿puedo utilizar stevia? Es que sigue siendo este endulzante, o sea, edulcorante. Entonces es preferible ir quitando, ir quitar de a poco. Como tú dijiste en el primer bloque, volvernos naturales. O sea, que la alimentación sea lo más natural posible. Uh-huh. Sin químicos, sin procesados, para que obviamente también cuidar al cuerpo, ¿no? Exactamente. No solo el rendimiento. Y por eso que dicen, antes los abuelitos se cuidaban, o sea, como que vivíamos tiempo. No había entonces, tantas cosas. Exactamente. Perfecto. Entonces, lo más importante es saber que mientras más natural, mejor. Ok, uh-huh. Perfecto. A ver, ahora, si podemos enfocar un momento al bolón, que quiero explicar algo de lo que ha venido mencionando Anella. El bolón. Yo no veo nada, ni una gota de aceite. Eso es súper importante, que es lo que hemos venido conversando en el programa. Entonces, este boloncito que tenemos acá, lo podemos ver, no tiene nada de fritura. No. Ya, es lo que ella decía, no necesita freírlo, lo puedes calentar ya sea en el horno, lo puedes calentar en microondas. Exactamente. Y si quieres un pitito de aceite, tal vez, para dorarlo. Ya. Exactamente. Y es importante, por ejemplo, cuando dicen, no, es que quiero bolón mixto. Correcto, eso es importante. Y tienen la idea que debe ir el chicharrón. Entonces, no, lo puede hacer con carne de cerdo magra, lomo. Exactamente. Se lo cocina previamente, se lo mezcla y se le pone queso y tiene su bolón mixto. Ahí tiene su bolón mixto con chicharrón saludable. Súper importante. Ahora, ¿qué otra opción podemos preparar? ¿Qué más les podemos recomendar? ¿Este boloncito puede ser acompañado de la lechecita de chocolate? Sí. ¿Sí? Sí, o sí, indudablemente, o un batidito, pero si ya no se consume la fruta, ¿no? Correcto. Si no, se le agrega una fruta, puede ser durazno, uvas, un kiwi. Ok, entonces, perfecto. Por la vitamina C del kiwi. El kiwi, la grande pregunta, ¿kiwi pelado o kiwi con cáscara? Pelado siempre para los niños, pobrecitos. Yo a mis pacientes los mando con cáscara, como en la fibra de kiwi. No, mentira. Ahora, aguacate, veo que tenemos aguacate acá. Ya. ¿Para qué solemos utilizar el aguacate? ¿Qué otra el aguacate, tenemos? Por ejemplo, otra opción es hacer una tortilla de yuca también en la noche, se la deja preparada, el día de la mañana se la calienta también en un sartén, se le agrega guacamole. Perfecto. Ya, para que el sabor sea distinto. También podemos agregar pollito en la tortilla. Correcto, ¿ya? Perfecto. Y podemos acompañarlo también con batido de banana o simplemente no se realiza el batido y se pica un guineo. Correcto. ¿Ya? Ahora, es importante o la calidad de este desayuno va a influenciar, repercutar sobre la capacidad cognitiva, el desarrollo psicomotor, intelectual de nuestros hijos en la escuela? Sí, porque ya los niños van con energía. La energía que se adquiere a través de la alimentación. Entonces van a tener la atención necesaria para rendir de una manera adecuada. Correcto. Uh-huh. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? A ver, si tenemos ya, más opciones. Ya, la otra opción, por ejemplo, avena. Sí, sí. La dejamos en remojo. Perfecto. Y se le puede agregar uva picada. Ya se le agrega uva picada, unas cuatro uvitas, se le puede agregar incluso mandarina picada, unas dos rodajitas. La fruta que de acuerdo niño. Al gusto del paciente. Correcto. Del niño. Del niño en con este los pacientes. Perfecto. Sí. Ahora, tú has traído también, veo unas mamafanis, que son unas tortillas. Okay. Esta es una opción que tenemos, por ejemplo, para si el niño no alcanza a desayunar por factor tiempo. Correcto. Porque hay niños que salen a las 5:30 de la mañana. Que son más genios de la mañana. Exactamente. Entonces se le manda en el lunch, ya de la media mañana, hacemos unas quesadillas. Ok. Ya, quesadillas. Muy bien. Aquí está el frejol, que es alto en proteína. Perfecto, cocinado también el día anterior. Sí. Sí, porque si no... Por factor tiempo. Claro, porque si no, en la mañana poner a hervir el frejol no está... Claro, pero esto ya dependiendo de la patología. Claro. Bueno, en pensando mi caso, un niño totalmente saludable. Exactamente. Sí, perfecto. Ya se le pone. Okay. Ya. Luego se le pone quesito. Voy a rallar un poquito de queso. Por favor, a todas las personas que nos están viendo, tomen el tiempo, ¿ah? Este desayuno lleva, creo que 30 o 40 segundos. No les toma mucho tiempo. Es súper rápido. Precocinado, ¿cierto? Súper ingredientes. Rápido y saludable. Uy. Ok, no importa, ahí se fue. Sí. Ya. Ahí estamos. Es súper rápido y saludable. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Y ahí luego tenemos. Le ponemos otra. Sí, si quiero ponerle lechuga, si quiero poner un poquito de aguacate. Sí, no hay problema. Entonces perfecto. Se le pone otra tortillita. Okay. Y luego okay, se perfecto. La parte para que pueda entrar
en el envase de la lonchera. Ok, perfecto. O sea, lo hacemos como una especie de fajita. Exactamente. Como una quesadilla. Entonces, así. El niño le va a gustar, incluso se le puede poner guacamole y tiene su desayuno completo. O sea, la idea es que sea cubierta por otra tortilla y se lo corta como unas porciones de pizza, tal vez. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? O sea, podemos hacer un plato de frutas variadas, con sí, cereal, pero, con tipo exactamente. Avena. Exactamente. Hay muchas opciones. El bolón, las quesadillas, la tortillita, tacos en base de lechuga, de vegetales. Correcto. O sea, hay opciones de desayunos saludables. Ahora, panquecas. Podemos hacer panquecas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esos panqueques? Porque aquí, bueno, no los trajiste hechos, pero sabemos que podemos darle. Y también son rápidos, son muy fáciles de hacer. Exactamente. Por ejemplo, se le pone harina vegetal, más bebida vegetal de aguas, en reemplazo del huevo, o sea que no es desobrado, un poquito de chía, se licúa, se le agrega una fruta y se le pone al sartén, dependiendo hay que conseguir una consistencia homogénea y se le va agregando al sartén y va haciendo. Correcto, utilizo aceite, utilizo mantequilla. Podemos utilizar aceite aerosol, de aceite de oliva extra virgen, correcto. Gotitas o aerosol con mayor facilidad, y cuando ya esté preparado, picamos frutitas. Perfecto. Con dátiles, y podemos hacer nuestro extracto de dátil. Podemos licuar 6 dátiles con un poquito de agua, lo guardamos en un frasquito, entonces y le agregamos. Ya tienes como tu azúcar. Ajá, saludable. Saludable. Exactamente. Muy bien. Ahora, podemos, ahora también escuchamos mucho, o hay una tendencia del famoso açaí, por ejemplo. Ya, ¿eso es también un buen desayuno para niños? Sí, pero debe ir complementado. Okay. Debe ir complementado y también cuidar la cantidad. Exacto. Porque obviamente todos necesitamos y somos necesitamos diferentes un requerimiento energético. Correcto, exactamente. Entonces debemos basarnos en el requerimiento energético. Pero sí, es una opción. Por ejemplo, no veo acá, podemos hacer, ahora están estos panes sin gluten. De banana. Panes de banana. Que está hecho con harina vegetal. Correcto. Hay opciones. Correcto. Pan de banana, pan de amaranto incluso, lo probé la semana pasada, súper rico. Correcto. Pan de nuez ahora. Así entonces, es, exactamente. Ah, y algo muy importante, cuando realizamos la bebida vegetal y quedan los residuos, no botarlos, porque estamos gastando. Porque una harina de almendra, bueno, tiene su costo elevado. Lo que sobra en el colador, ponerlo en el horno, secarlo. Correcto. Y ponerlo en un frasquito y guardando la harina. Y esa harina la podemos implementar en las panquecas o en cualquier tipo de preparación. La sustancia que nos queda como residuo de la colación al momento de preparar la leche, perdón, la bebida, ya la pongo al horno, la seco en el horno y la guardo en un frasquito. En un frasquito y va teniendo la harina vegetal. Perfecto. Para no comprar de nuevo. Correcto, para no estar, y aparte que estás perdiendo un producto que todavía funciona. Ok, ya tenemos dos tips, pero vamos a seguir conversando con más. No se despeguen porque ya volvemos con más de Vida Mejor. Bueno, hemos regresado con otro programa más en nuestro último bloque en Viva Mejor. Estábamos conversando a todas las personas que recién están en sintonía, tal vez, y quienes ya vienen conversando o escuchándonos, estamos hablando sobre la relación que tiene el desayuno en el rendimiento escolar. Es hora de irles recordando, refrescando un poco lo que hemos ido conversando con hoy. Así que, Danella, yo creo que podemos ir mencionándole ya a todas las personas ¿cuáles son las pautas o los puntos de interés dentro de la importancia del desayuno? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Las veces que debe desayunar? ¿Si es mejor desayunar a lo que se va en un bus o en el carro o desayunar apenas se levanta?
¿Qué podemos decirle ahora? Acerca de los puntos claves, por ejemplo, dejar preparado en la noche para que el niño pueda consumir tranquilamente en la mañana, porque hay madres que cometen el error o padres. Correcto. Que muévete, ya es tarde. Claro. Ya, entonces, que también se despertó tarde el papá. O sea, le causa un estrés al niño. Así es. Ya, entonces, incluso afecta en el estado emocional. Ya, y en tal caso que no alcancen, mandarle una lonchera saludable, bien distribuida, como indiqué en el bloque anterior, siempre y cuando respetando los macronutrientes. Correcto. Y los micronutrientes, ¿no? De ahí no olvidar que sí repercute el no desayunar, porque va a haber falencias, decaimiento, a veces hasta mal humor. Y los padres o los maestros en este caso cometen el error de decir, este niño es maleducado. Correcto. Pero no entienden y no saben el porqué de su comportamiento. De su comportamiento, ¿no? ¿Verdad? Ahora, sobre el tema de los alimentos alternativos a aquellos niños que sufren de alguna patología, alguna molestia, alguna intolerancia. ¿Qué se les puede recomendar? Claro, ya depende mucho, por ejemplo, ¿recibimos la llamada? No. Vamos a ver, vamos a recibir la llamada y seguimos conversando con esto. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muchas felicitaciones por su programa. Hoy está, pero se pasa. O sea, todos los programas son de oro, pero hoy se pasaron. Muchas gracias. Sí, sobre todo para nosotras las madres que siempre estamos preocupadas por darle lo mejor a nuestros hijos. Mire, considerando de que cuando uno prepara el desayuno y hasta que el niño lo consume, más o menos transcurren unas 4 horas. Correcto. ¿No? Ya, entonces, si uno manda la leche de vaca, yo tengo conocimiento que solamente puede durar 1 hora después de la refrigeración, porque se llenan de bacterias. La pregunta es, ¿las leches vegetales cuánto tiempo pueden durar? Porque nosotras podemos preparar en casa, pero no ponemos aditivos para que no se dañen. Exacto, correcto. Uno. Y otro es, por ejemplo, el jugo de zanahoria, porque sé que el jugo de naranja son las vitaminas muy volátiles, ¿no? Entonces, el jugo de zanahoria, ¿qué tiempo también puede durar? O sea, ¿para que no se le vayan las vitaminas, no? O si le estoy mandando un líquido que no le va a servir, ¿no? Entonces, y si la limonada también, o sea, hecho en casa. Okay. Muchas gracias. No se preocupe, gracias por llamarnos. Okay. A ver, Danella, ¿qué le podemos decir a esta mamita que nos está preguntando? Claro. Tres cosas. Primero, medidas vegetales, la duración de 1 día, 2 días. Correcto. Tal vez si lo mandes en una loncherita refrigerada te va a durar y no se les va a cortar. Porque igual es para un solo día. Correcto. Y sí me gusta que preparen, o sea, como que todos los días la bebida de almendra en una sola porción. Correcto. Porque mientras que esté al instante, mejor. Exactamente. ¿Ya? Porque igual lo guardado sí perjudica. Exactamente. ¿Ya? Mientras más fresca va a ser mejor. Exactamente. Y acerca del jugo de zanahoria y naranja. Y del limón. Y de limón, preferible que, por ejemplo, en las quesadillas que realicé, rallar la zanahoria. Correcto. ¿Ya? Porque el jugo también se pierde en algunas propiedades nutricionales, al igual que el jugo de naranja, porque para un jugo de naranja se necesita de 4 o 5 naranjas, el exceso de fructosa, a diferencia de una naranja que consumimos la Correcto. Fibra. Entonces, y ese, perdón que te interrumpa, uh-huh. Tal vez ese exceso de fructosa, sí, lo va a mandar con mucha energía, pero va a tener un pico de Exactamente. Caída. Exactamente. ¿No? Y ahí viene el pero mi hijo, él se va súper despierto, uh-huh. Pero llega ¿Y a la escuela. Pasó, ajá, el porqué. Correcto. Entonces siempre es importante saber que es preferible consumir la fruta Okay. o el vegetal. Ok. Uh-huh. En temas jugos, ya que ese tema nunca lo mencionamos acá, ¿es bueno enviarle jugos? Preferible, como indiqué, la fruta. Okay. Ya no perdemos nutrientes tenemos una mejor calidad ya a nivel nutricional. Correcto. Ya. Entonces, porque, como indiqué, el exceso de fructosa, el niño no va a adquirir lo necesario en la parte nutricional. Correcto. Ahora, uh-huh. Pensando un poco más allá, en aquellas madres que tal vez no saben preparar estas bebidas vegetales, ¿sería una opción al menos 1 o 2 veces a la semana estos cartoncitos de bebidas vegetales? ¿O prefieres que sí la traten de aprender a hacerlo? Sí, o sea, dependiendo, por ejemplo, si son niños aparentemente saludables, y por factor tiempo podría, Correcto. Pero de acuerdo, como yo trabajo con patologías, Correcto. Prefiero que todos los días lo hagan porque yo sé que es factor tiempo, pero es la salud del niño que es lo que hay que priorizar, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Perfecto. O sea, uh-huh. Eso es lo que hemos venido conversando todo el programa, todas esas mamitas que nos están viendo, priorizar la salud de sus hijos. Muchas veces nosotros decimos, si yo hubiera tenido la disposición de aprender a comer desde pequeño, ahora la tienen ustedes, tienen programas, tienen medios en internet, tienen tanta información y ahora habemos algunos, muchos nutricionistas
capacitados, certificados, que podemos ayudarlas, y sobre todo hay muchas que están especializadas en el tema de manejo de niños e intolerancias, como tienen acá una que es Danella. Ahora, Danella, actividad física, rendimiento del desayuno con actividad física. Los niños van a ir con mucha energía, van a ir pesados porque es un desayuno un poco más pesado, tal vez es lo que están acostumbrados. Claro, pero ellos, recordemos que tienen un desgaste físico y mental. Correcto. ¿Ya? Entonces sí es importante que vayan con un desayuno bien complementado. Correcto, ¿ya? O sea, variado. Variado. Como tú decías, la tortilla de verde con los Exactamente. Huevitos. Exactamente, y variar todos los días. Es una costumbre, como estamos acostumbrados al café con pan, entonces es una costumbre variar para que el niño no se sienta aburrido. Y también es importante jugar con los platos. Por ejemplo, cuando son niños pequeños, que una panqueca, que las orejitas, que sean las fresas. Correcto, que la naricita, la uva, entretenido. Entonces, los niños van a interactuar y que la mamá y el papá estén como que también... ¿Le puedo poner miel a esa panqueca? Sí, pero si no, los dátiles picaditos. Está bien, te pregunto, porque si no, le ponen el dátil y le ponen más miel encima. No, para exceso más dulce. De azúcar, exacto. Exactamente, eso es lo que quiero acotar. Claro. Agua. ¿Consumo de agua en los niños es importante? Sí, que lleve su termito en la lonchera, puede consumir su lunch y aparte su termo de agua siempre. Correcto. Uh-huh. Hablando similar al agua, agua de coco, que ahora muchas personas también dicen, pero es agua natural, sacado claro, del coco. No, y es recomendable. Correcto. O sea, aporta y ayuda a la digestión. Correcto. Ya, también correcto. Puede llevar su termo de agua de coco. Correcto. Uh-huh. Si llevo mi agua de coco, me puedo... O si desayuno mi agua de coco. Más que nada cuando tienen la actividad de educación física. Correcto. Entonces es hidratante. Rehidratarse. Exactamente. Y ahora que estamos en una época que hay bastante sol y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Qué importante es ir aclarando eso. Ahora... ¿Qué otra opción? Por ejemplo, hay padres, tú mencionabas al inicio, para aclararles estas dudas, los calentados y todos estos demás preparaciones que consideran como desayunos. ¿Es importante o podría un niño desayunarse un encebollado? Dependiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay casos que, ay, el fin de semana, por favor, o sea, una vez a la semana, ya. Okay. Pero siempre... tratar de establecer una buena alimentación 6 días a la semana. Ya. Okay, porque okay. Tampoco puedo decir, no me comas tal cosa. O sea, claro, es un proceso de deja poco. De comer, ya no comas Exactamente. Esto. Exactamente. ¿Podemos hacer nuggets saludables? Sí, hay maneras. Okay. Y hay maneras con harina vegetal, se cocina el pollo, se le pone la harina vegetal y se lo realiza. O sea, no hay un... No se puede hacer. Correcto. Hay reemplazos. La cuestión es saber educarse y buscar a profesionales adecuados. Ok, correcto. Uh-huh. Esa parte es muy importante. La última, buscar al profesional adecuado y capacitado, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Aquí tenemos, a ella es Danella, es nutricionista de esta casa, la Universidad Católica. Tiene un título, está trabajando en Medianostic. Ella es... Un centro de intolerancias alimentarias. Un centro de intolerancias que lo encontramos en la clínica Kennedy de San Borondón. Exactamente. ¿No? ¿Verdad? Eso está en la... Torre Alfa, en el piso número 5, en la oficina o en el consultorio 502. Ahí les puedes dar todas las asesorías a aquellos niños. Y las consultas privadas. A aquellos niños que tienen todas estas alteraciones o no saben a qué le está causando daño, pueden acercarse ahí. Clínica Kennedy San Borondón, Medianostic. Y también ella atiende también en el Omni Hospital como consulta privada, consultas particulares. Ahí pueden hacerse atender, les va a enseñar a comer, las va a hacer bajar, las va a hacer educación subir. Educación nutricional. Las va a educar. Para eso estamos los nutricionistas, para hacer conciencia y cambiar su estilo de vida. La pueden encontrar en el piso número 7, en el consultorio número 719. Así que, Danella, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Tienes redes sociales donde te pueden encontrar? Mis redes sociales en Instagram, Danella Yanes, en mi correo danellayanesm@gmail.com. Quería aclarar que también realizo consultas privadas para pacientes que en serio no pueden acudir a consultas. Entonces Perfecto. Trato de buscar la manera de ayudarlos. Perfecto. Uh-huh. O sea, hay un sistema de apoyo a aquellos que se les complica realmente tener una consulta. Perfecto. Eso es muy importante. Así que también quiero ir, ya nos vamos despidiendo el día de hoy. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado en sintonía con nosotros. Danella, una vez más, de verdad, gracias. Has venido a explicar un montón de cosas que las personas tienen por desconocimiento y creo que eso es importante, irles cambiando eso. Así que no se olviden, todas las noches, a partir de las 7 de la noche, tenemos nuestro reprise. Y el día de mañana no se pueden perder en vivo otro programa más de Vida Mejor a partir de las 9 de la mañana. Soy Bruno Sánchez, nutricionista. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram como Bruno Nutrición, o pueden también mandarme un correo si necesitan una cita a través de bruno.sanchezb@gmail.com. Los espero en cualquier momento y nos veremos en otro programa más de Vida Mejor. Así que es hora de despedirnos. Chao. Dios los bendiga. Hasta luego.